vamos con Natalia Sánchez, quien se encuentra en la Fiscalía, donde a esta hora se produce noticia con la incautación de al menos 69 propiedades que pertenecían a Enilce López, alias La Gata. Natalia, usted tiene los detalles. Pues Claudia, en esta nueva fase de extinción de dominio, los bienes incautados alias La Gata superan los 15.000 millones de pesos. El fin de semana y hasta el día de hoy, la Fiscalía ha venido ocupando con fines de extinción de dominio 69 inmuebles urbanos y rurales, además de 5 vehículos de alta gama ubicados en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Magangué, Medellín y municipios como Achí, Sampués, San Jacinto de los departamentos de Bolívar y Sucre, bienes pertenecientes a Enilce López Romero, alias La Gata, escriturados a nombre de terceras personas obtenidos por medio de actividades ilícitas del extraditado Salvatore Mancuso. Y es que en 4 fases de operativo de extinción de dominio han sido incautados más de 1.500 bienes. En total, a la señora Enilce López y a sus hijos José Julio, Héctor y Jorge Luis López se le han afectado en estas 4 fases 1.580 bienes con medidas cautelares de embargo y secuestro, bienes urbanos, rurales, establecimientos de comercio, sociedades, semovientes y vehículos valorados en 1.5 billones de pesos. Es de recordar que la señora Enilce López paga una condena de 30 años por el delito de homicidio y actualmente afronta un juicio en el que fue acusada de lavado de activos y concierto para delinquir. Recordemos que Enilce López, alias La Gata, está condenada por el delito de homicidio y paga su condena en un centro asistencial en Barranquilla por problemas de salud.